tiene que presentar toda la semana en la comisaría de la acera. Y ellos informan ahí a fiscalía. Sí. O sea, este fue el motivo y el plan de su muerte, ¿no? Que mataron a mi hijo fue por la mujer, por Luciana Valderrama. Ella, cuando se hizo la primera, tomaron testigos, todo, ella declaró como que Teso la acosaba, que la perseguía por teléfono, por cosas. Y bueno, y hoy en la llamada, en la investigación de los celulares y todo eso, salió que ellos tenían una relación de hace mucho tiempo ya, Teso Mira. con Luciana. Y ese fue el motivo de la muerte, porque Luciana, no sé si te iba a dejar a Saúl o qué drama, pero él le avisó a Luciana, le hizo una llamada que salió ahí en la investigación de los celulares, le dijo, vos me vas a perdonar por la cagada que me voy a mandar, le dijo, así que más claro, a Luciana le avisó Teso, le puso un mensaje así, así que hoy eso está saliendo en la investigación, así que nosotros le estamos pidiendo que le hagan una causa igual a ella. O sea, es lo que estoy pidiendo yo como querellante con mi familia, que se le haga una causa y que también ahora pase a ser una acusada, porque todo lo que le ha mentido a la policía, le ha mentido a la fiscalía, tiene un falso testimonio, sí. O sea, no lo decimos nosotros, lo dice fiscalía. Fiscalía, la policía de investigación, al bajar todos los mensajes, salieron esas cosas. Salieron que ella tenía una relación de hacía muchísimo tiempo, ya que se veían con Teso acá en el pueblo, tanto acá en Río Mayo como en Ricardo Rojas, que había ido Teso a verla a una fiesta, creo, a Rojas ahí, porque ella era docente y ejercía en Rojas, en Ricardo Rojas. Ya lo solicitamos, ya lo solicitamos y lo está investigando en otra cosa que hicimos, las últimas audiencias, dos últimas audiencias que tuvimos. Ya pedimos, pero del primer momento nosotros empezamos a pedir eso, que se la investigue tanto con Malón, porque hay más personas involucradas, hay más personas del pueblo que han hecho vigilancia, que han participado también, indirecta o directamente, no sé, pero que participaron, participaron. Y también en primer momento habían a todos ellos como testigos de la causa. Y no eran tan testigos, sino que eran cómplices, para mi forma de ver. Y es lo que le he explicado a Fiscalía y lo que estoy pidiendo también que se lo investigue. Exactamente, exactamente. Es lo que tampoco lo digo yo, lo dicen las investigaciones, como investigadores, y lo dice la fiscal y lo dijo el juez también, ¿no? Que era como una ejecución lo que hicieron con mi hijo, porque lo mataron durmiendo, sin darle defensa, sin nada. Un crimen, casi el crimen perfecto, diríamos, pero creo que no hay crimen perfecto. Pero lo planearon muy bien, sí, es una mente criminal. Lo planeó todo, planearon todo a la hora que él estaba solo, hicieron investigación esa noche que lo mataron, pasaron por enfrente de la casa, le golpearon con un auto, si estaba durmiendo, si estaba despierto. Todas esas cosas, y todas esas cosas, la investigación de lo que yo le estoy hablando, está todo documentada. Y como él, la noche que o sea, supuestamente que lo iban a matar, Teso estaba parado frente a la casa de mi hijo, espiándolo y hablando con Luciana Valderrama, Ricardo Rojas, diciéndole, Tautito le falta una goma. Tautito le falta una goma, está sin auxilio. Y esa tarde mi hijo a las 8 o las 9 de la noche se había quedado sin auxilio y había colgado el auto con un taco que le habían ayudado los amigos. Bueno, la fiscal pidió 6 meses, así que tendría que ser más o menos fines de abril, a fines de marzo o abril. También se puede pedir una prórroga, dijeron los jueces ahí. Pero yo no, de leyes no sé nada, así que y tenemos un abogado querellante también, el doctor Hugh, que hemos puesto a nosotros para querellante, y él que está más o menos a cargo de las cosas.